si era él. El hombre que te operó está ahora aquí junto a nosotros. Dime quién es. Por favorcito, sí. ¿Quién es? Si va para el hospital, ¿puede llevarle estas hermosas flores a la ceñito Marichuy? Por supuesto, muchas gracias. Le voy a llevar comida a mi muchachita. ¿Ya despertó? Pero en esa clínica no me la van a cuidar bien. Sí. ¿A usted le gusta mucho el café? Sí, claro, claro. Pero el que más le gusta es el que yo hago. Hola, don Beto. ¿Y de dónde es usted? Ah, pues de aquí, de México, Dorita. ¿Pero de qué estado? Mire, la verdad, si todos los estados son tan lindos, ¿por qué tenemos que nacer en uno determinado? Todos ellos forman México. Y si yo digo que soy de México, es porque soy de todos los estados. Y así disfruto de las cosas de cada uno de ellos. Disfruto de sus comidas, de sus artesanías, de su clima y de sus flores. ¿Sí me entienden? Y... Papá, estoy esperando ya. Díganme la verdad. ¿Quién es la persona que está aquí con nosotros? Hija, quiero presentarte oficialmente al doctor Pablo Cisneros. Aunque ya hablamos antes, mucho gusto en conocerla, señorita Velarde. Aunque bueno, ya la conocí en la operación. Pues, el gusto es mío. Un placer. Perdón. Lo que pasa es que no nada más su voz me recuerda a alguien. También su mano me lo recuerda. Hubo una vez en la iglesia y es que sus manos, no sé, no entiendo. Eso no tiene nada que ver. Creo que ya es hora que dejemos descansar a la señorita Velarde. Marichuy, me puede decir Marichuy. Y soy señora, porque tengo un niño. La felicito. De ahora en adelante le prometo que la llamaré Marichuy. Doctor, ¿mis papás se pueden quedar otro rato conmigo? Es que tenemos muchas cosas que platicar. Está bien, pero solo unos minutos. Aquí no se permite mucho rato las visitas. Gracias, doctor Cisneros. Gracias. Gracias, Patricio. Con permiso. Sí, pase, doctor. Mamita, dime cómo es él. ¿Cómo es la cara del doctor Pablo Cisneros? Chale, ¿quién puede tener el corazón tan duro para abandonar a este chamaquito tan chulo? Sepa la bola, pero son bien malos. Aquí lo vamos a dejar, en el hospicio, para que lo recojan las monjitas. Pues órale, tócale. Tía, ya llegué, tía. Tía, ya llegué. Ay, qué bonito, Pati. Qué bueno, hijo. Mira lo que le compré al bebé. Sus pañales, su... Mira. Oye, y a propósito, ¿dónde está? ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¡Eduardito! Eduardito... No sé. No quieras volverme loca, Amador. ¿Cómo que no sabes? Tía, pues no sé. ¿Qué quieres que te diga? Yo salí, lo dejé... Pues aquí lo dejé. ¿Aquí está? ¿Solo?
¿No le dijiste a nadie del servicio que lo cuidara? ¿Cómo te atreviste a dejarlo solo? Tía, ¿qué tiene? Mira, tú sabes que yo no sé nada de andar cuidando chamacos. Hasta el ser más torpe entiende que un niño tan pequeño no se puede dejar solo. Pues gracias, qué bueno que me lo dices. Pues ya no lo voy a volver a hacer, ¿eh? Amador, mira, el bebé no está en la casa y no me estás diciendo la verdad. ¿Qué hiciste con él, Amador? Dímelo. Dime qué hiciste con el bebé. Pues yo nomás pasé un momentito para avisarle lo de Marichu y Madre Carmela. Gracias, Candelaria. Apenas termine de ocuparme de este nuevo bebé, iré a verla al hospital. Bueno. ¿Y ese chamaquito de quién es? Ni idea. Alguien sin corazón y sin sentimientos lo dejó en un bote de basura. ¿Qué? ¿Qué? Oh. Unos niños lo trajeron con nosotras. Jesús, María y José. Ayuda, Adrián. Métele en su cabecita la idea de adoptar un bebé del hospicio. Ya que no pudo hacer ojitos bellos, que sea otro. Que ceda, madrecita. Que me diga que sí, por favor. Necesito que alguien lo convenza. Los dos seríamos muy felices con un niño en nuestra vida para que nuestro matrimonio se vea colmado de dicha. Entonces tú, papito, dime tú cómo es el doctor Cisneros, ¿sí? Pues, hija, no sé cómo lo describiría. Yo te digo, hija, mira, es un hombre no muy alto, moreno. Sus ojos son casi negros, igual que su cabello. Parece azabache, de lo oscuro que es. ¿De veras? Es que no me lo imaginaba así. Yo creía que era alto, con el cabello color miel, con sus ojos claros, con una mirada muy triste y muy honda. Ay, María de Jesús, ya sé por dónde vas. Bueno, pues ¿qué quieren? Pues si me lo imagino igualito a él. Juan Miguel. Yo entiendo que estés molesto por lo de Marichuy, pero se trata de ti, Rafael, que puedas recobrar la vista de nuevo. Papá, ¿no puedo recobrar algo que nunca perdí? ¿Nací ciego? ¿Se te olvida? Hazlo por mí, hijo. No me niegues la esperanza de verte con luz en los ojos. Lo siento, papá, pero si vamos a seguir hablando de lo mismo, me voy. Entiéndelo. Ese hombre es mi enemigo. ¿Quién es? Soy yo, Rafael. Tienes... Tienes mucha razón. Es posible que seamos enemigos en el amor. Pero yo sé que la quieres con un amor puro y verdadero. Y por eso estoy seguro que te va a alegrar la noticia que te tengo. ¿Lo escucho? Marichu ya se recuperó de la anestesia. Nada de lo que has dicho es verdad, Amador. Tía, te lo juro que sí, tía. Mira, si te hubieran robado al niño, habrías dado parte a la policía y no lo hiciste. Además, no estarías tan tranquilo. ¿Y cómo quieres que esté? ¿Muriéndome? Francamente, Amador, cada día te entiendo menos. Necesito ver a mi hijo. ¡Ey! ¿Y ustedes qué quieren aquí? Nada se les ha perdido en esta casa. ¿Qué quieren? Venimos a ver a nuestro hijo. A ver. ¿Nuestro? Sí, nuestro. Tú estás mal de la cabeza, de verdad, ¿eh? Ese niño no es hijo tuyo. ¿Sabes qué? Le voy a cambiar el nombre. Se va a llamar Amador, como yo. Su verdadero y único padre. Beatriz es su madre y tiene todo el derecho a verlo. Aunque el juez te haya concedido la custodia, a ti no importa. Tengo que ver a mi hijo, Amador, por favor. Déjame nada más verlo, abrazarlo, darle besos, por favor. Ya no puedo pasar un día más sin ver a mi bebito, sin tenerlo en los brazos. Dejar de pensar en ese doctor. ¿Será porque él me salvó la vida?
más bien me recuerda mucho a Juan Miguel. ¡Ay, hermano, lo lograste! ¡Qué emoción! Marichuy salió bien de la anestesia. Sí, sí, no se imagina lo feliz que me siento. ¿Y va a volver a ver? Bueno, eso no lo sé, Nelia. La operación la hice en función de extraer el tumor, pero como ya, gracias a Dios, le recobré la confianza a don Patricio. En cuanto se reponga, la operaré para recuperarle la vista. ¿Y qué dijo ella cuando tú...? No lo sabe todavía. No se lo dijimos porque primero tengo que ganarme su confianza. Por ahora, aunque suene un poco ridículo, me haré pasar por otra persona. ¿Cómo? Me haré pasar por el doctor Pablo Cisneros. ¡Por supuesto que no! ¿Qué estás diciendo, Rafael? Soy amigo de Marichuy y no dejaré que le engañen, ¿eh? Olvídese de sus planes, doctor San Román, porque yo le diría a Marichuy la verdad. Todo lo que me diga será inútil, doctor San Román. No me va a convencer de que no le diga a Marichuy que usted pretende engañarla. Mejor dicho, seguir engañándola, porque parece que esa es su costumbre. Estos dos hombres necesitan hablar a solas, así es que yo creo que salimos sobrando. Los invito a que nos vayamos. Vamos. Escúchame, Rafael. Has entendido mal y me gustaría explicar. Usted es terco, ¿verdad? Le dije que... Ya sé lo que me dijiste. Y no es que yo sea terco, sino que tienes que entender que no trato de engañar a Marichuy. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué es lo que quiere hacer entonces? ¿Sabe qué? No me interesa seguir hablando con usted. Simplemente no voy a dejar que le mienta a Marichuy. Ya se lo advertí. Yo le diré las cosas como son realmente, con permiso. Acabó, Rafael. He tenido bastante paciencia, pero ya es suficiente y todo tiene un límite. No necesito tu autorización para hacer lo que tengo que hacer. Y ya que no puedes entender, te agradecería mucho que no intervinieras en mis asuntos. Es que no son sus asuntos, doctor. Son los de Marichuy. De Marichuy y míos. Entiéndelo de una vez. Asuntos de nosotros dos, única y exclusivamente. ¿Dónde está mi hijo? Déjame verlo, por favor, Amador. No es día ni hora de visitas. No seas miserable, Amador. Beatriz tiene todo el derecho de ver a su hijo. Y yo tengo el derecho de recibir en mi casa a quien yo quiera y cuando quiera, no a cualquiera que se presente. Aquí nos reservamos el derecho de admisión. ¿Verdad, tía? ¿No? Señora, por favor, tráigame a mi bebé, se lo suplico. Por lo que más quiera. Lo que más quiere mi tía soy yo. Y ella hace lo que yo le diga. En mi vida he visto un imbécil más cínico que tú. Con insultos menos van a lograr algo, ¿eh? ¿Cómo ha estado mi bebé? ¿No ha llorado mucho? ¿Come bien? Cuídamelo mucho, por favor. ¿Me lo podría traer tantito para verlo? Nada más le doy un beso ya. Es que no sé qué decirte. Tu niño... Esta es su almohadita. Está muy acostumbrado a ella. No se puede dormir si no la tiene. Se la traje para que... Oye, ya, mira. Hiciste llorar a mi tía. Si sigues así, me vas a hacer llorar a mí también. Yo también tengo un corazón muy sensible. Ya, mi cabecita blanca ya. Hola, mamá. Ay, mi niña, ¿cómo estás? Ay, ¿hasta cuándo voy a seguir siendo tu niña, mamá? ¿Voy a llegar a vieja y me vas a seguir diciendo así? Por supuesto. Yo estaré entonces mucho más vieja. Pero desde mi vejez, te seguiré mirando como una jovencita. Tal vez yo envejezca muy pronto, mamá. Las mujeres que no tienen hijos se ponen arrugadas y secas como pasan. ¿Pero de dónde sacaste esa idea, Purita? Yo lo he visto. ¿Acaso tú no? Las mamás siempre son señoras de ahorita. Pues yo no creo que sea así. Pa' muestra tienes un botón. Ay, mamá, tú hace mucho que fuiste madre. Ay, ¿qué ocurrencias tienes, mija? De veras, las madres se ensanchan. Se redondean para poder sentar en sus regazos a sus hijos. Mecerlos y dormirlos como una cuna mullida. Además, tienen un pecho generoso para poder alimentarlos. Y todas ellas dan la sensación de algo sólido, seguro.